Bienvenidos a la sexta temporada de Proyectar, un programa en donde vamos a visibilizar historias de vida, conocer más a los emprendedores tucumanos y poder concientizar sobre las problemáticas de la sociedad. Esto es Proyectar. Adrián Marunac, hoy queremos hablar sobre quiropraxia en embarazadas. A ver, el embarazo comienza, está en esta etapa donde la mamá transcurre por distintos momentos de cambios. Cambio corporal, pero primero el hormonal. El cambio hormonal donde ya las funciones desde el sistema nervioso tiene que empezar 100%. Después, algunos cambios físicos, posturales y normales para albergar al bebé a medida que va creciendo. Siempre se lo ha dividido en tres etapas de a tres meses, ¿no? La etapa inicial, la intermedia y la final, que son estos 9 meses de embarazo. Pero desde la inicial ya hay cambios que es necesario un sistema nervioso que esté trabajando para toda esa adaptación. Desde lo físico, yo justo traje aquí una maquetita, la parte de pelvis, donde llega el momento que la mamá necesita tener mayor apertura pélvica, donde los ilíacos se abren, son estos dos huesos que están acá, son los que podemos tocar en las crestas aquí, se abre donde hay una dilatación de la zona pubiana y genera mayor espacio para el feto. Pero esto tiene sufrimientos, modificaciones biomecánicas e incluso anatómicas en esta zona ligamentaria con el sacro. El sacro se horizontaliza mucho más. Hace toda una antepulsión o anteversión que le llamamos a la pelvis para dar mayor espacio. Y esto después se atribuye a un aumento de la curvatura de la zona lumbar. Todos estos cambios, la persona, la mamá, y más si es primeriza, no está preparada. Lo hace natural. Y a ese cambio natural queremos acompañar con quiropraxia, chequeándola desde el primer día y ajustándola. ¿Para qué? Para que esa columna sea más flexible, para que tengamos unos ilíacos que trabajen en forma armónica con toda la columna, y también para que este sistema nervioso no esté con interferencias y pueda ayudar al 100% a todos los cambios que se necesitan. Múltiples beneficios entonces que podemos encontrar en este proceso del embarazo con la quiropraxia. Sí, a ver, hasta aquí hablé de la mamá, pero también el bebé. Justamente todos los nutrientes, las cosas necesarias para el bebé en el momento de su desarrollo, la mamá tiene que estar saludable, ¿no? Entonces, también decimos nosotros los quiroprácticos que ajustamos al bebé, ajustamos a la embarazada y con ello el beneficio a todo el desarrollo y el neurodesarrollo sobre todo del bebé. ¿Cuáles son los miedos que trae una embarazada o que tiene una embarazada a la hora de acudir a un quiropráctico en estas etapas? La mayoría acude y nos buscan por el dolor, por la ciatalgia, nervio ciático inflamado, dolores lumbares, estos dolores de la ciática que les digo es el que se irradia hacia la pierna, y aún así con esa necesidad y el, hasta te podría decir, el deseo de llegar al quiropráctico, demuestran un poco de miedo. Primero te diría, no por la salud de ella, sino por la salud del bebé, si es que con algún ajuste de lo que hacemos puede afectar la salud del bebé. Inmediatamente lo que hacemos nosotros es empezar a educar desde el minuto cero y ver cuántos beneficios recibe este bebé y cómo en el parto, en el momento del parto, incluso es mucho mejor. Siempre hablamos de una primera subluxación vertebral del ser humano, que es el atlas, la primera vértebra de la columna, que cuando nacemos, el movimiento, el gesto, ya sea por cesárea o parto normal, de rotación de la cabecita y la tracción, ya estamos sufriendo
uno de estos estresores, estamos pasando por estos estresores, que es el físico, que es lo que causa la subluxación vertebral. Entonces, muchas veces nuestra primera subluxación vertebral puede ser del Atlas al nacer. Entonces, todas estas cosas tenemos que explicarle a la mamá y que venga tranquila, en paz, a hacerse chequear como lo hace muchas mamás. La recomendación entonces también es ir preparando todo nuestro cuerpo para tener la hora del parto. ¿Hay beneficios? ¿Ha llegado ese momento? Hay beneficios porque lo que necesitamos es una columna vertebral flexible primero, y eso lleva a que la comunicación neurológica del cerebro al cuerpo, el cuerpo al cerebro, a la mamá, sea perfectamente realizada sin interferencia. Cuando no es mecánico solamente, a esto quiero llegar, cuando nosotros chequeamos una columna, chequeamos desde arriba, desde el Atlas hasta abajo, toda la columna vertebral, pero lo que queremos hacer es reconectar, hacer una reconexión nerviosa de la mamá para que ese sistema nervioso nos pueda ayudar a un mejor embarazo y un mejor parto. De lo que va a ser un centro universitario multidisciplinario que va a traer nuevas carreras para todos los adolescentes de nuestra ciudad. La universidad apuesta y sigue apostando a la educación. Va a dar mayores oportunidades a todos los chicos y chicas, no solo de Aguilares, sino de toda la zona de influencia. Esto, para los que vivimos en el interior de la provincia, es muy importante. No se podría haber conseguido si no se trabaja en forma conjunta provincia, municipio y, en este caso, la Universidad Nacional de Tucumán. Agradecerle al rector, a la vicerrectora y a todas las autoridades de la universidad. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Haldo. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. Queríamos contar nuestro primer año de gestión, que no lo contemos nosotros, los funcionarios, sino los vecinos. Escuchamos las distintas voces de distintos barrios, de distintos lugares. El municipio también en la sociabilización, generar espacios de encuentro y demás, como lo plantearon muchos de los vecinos.
y yo decir lo que no hicimos. Y un compromiso de 180 días. Plantar 1000 árboles, hacer 100 paradas de colectivo, 50 plazas revalorizadas, transformar el biogás en energía, duplicar la cantidad de cámaras que tiene San Miguel de Tucumán para mejorar la seguridad, pavimentar por donde pasen las líneas de colectivo todas las calles para que las personas lleguen a su trabajo en tiempo y forma y para que los chicos puedan llegar a la escuela. Es mucho esfuerzo, pero vale la pena porque sabemos que vamos a lograr esa ciudad que queremos. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Un Tucumán federal se construye escuchando, acompañando, trabajando con responsabilidad y empatía. Cada ley que aprobamos, cada proyecto que impulsamos, nace del compromiso de estar cerca de la gente, de entender sus desafíos y de buscar soluciones que marquen la diferencia. Porque una legislatura que escucha, que acompaña, es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresa a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, Vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. La verdad que muy feliz de que ya la tercera edición de esto, que nació como algo muy chico y hoy en día ya tiene una envergadura mucho más grande, ¿no? La participación de toda la provincia y que realmente va creciendo año a año. ¿Qué se va a ver en la gente que se acerque a la sociedad rural? La gente va a encontrar muchísimas cosas, aparte de tener las mejores sanguchillas de toda la provincia. Recuerden que hemos hecho un recorrido por toda la provincia, gracias al Ministerio del Interior. Hemos hecho un recorrido por todos los departamentos de Tucumán seleccionando las mejores sangucherías. Estas sangucherías van a estar presentes, aparte de otras sangucherías, la verdad que va a ser más de 40 stands. Aparte de eso, hay juego, entretenimiento, competencias, sanguchero más rápido, el récord, tenemos el récord mundial. El sábado tenemos el oficial gordillo y lo que es el domingo, la elección de la mejor sanguchería del año. Cada vez que uno va a una localidad a elegir el mejor sándwich de milanesa del lugar, es una fiesta que desborda en el turismo, la gente se llega de todos lados para poder probar las delicias de cada uno de esos rincones que tiene Tucumán para ofrecer. Y no nos olvidemos que el turismo es trabajo, el turismo es oportunidades, y justamente eso es lo que permite este tipo de eventos. Por eso es que hoy, desde el Ente de Turismo y desde la provincia, vamos a seguir apoyando cada una de estas iniciativas. Nosotros hemos apoyado desde un lugar donde creíamos que era sumamente simbólico, pero también, digamos, necesario, que es que darles herramientas a los ganadores, que es lo más necesario, digamos, para quien trabaja de esto. Entonces, que tenga su freezer, que tenga su freidora, que tenga su carnitera. Imagínense que hemos recorrido 17 lugares y hubo 17 freezer, 17 carniteras, 17 freidoras más los premios. Entonces, que bueno, todo esto puso el ministro del Interior, Darío Montero, a favor de este concurso que fue por toda la provincia y que ahora llega a su cierre del 7 al 10 de noviembre. Famaillá, una ciudad pujante, con crecimiento sostenido y sustentable. Más de 30 frentes de obra avalan nuestra gestión. Pavimento, nuevo complejo deportivo social y turístico. Tercer tramo de la costanera. Remodelación de los accesos a Famaillá. Nueva rotonda. Construcción de nuevos canales de desagüe pluvial en los barrios. Moderno sistema de iluminación. Último tramo de la semipeatonal calle Rivadavia. Refacción en sala velatoria. Nuevos baños en el parque temático. Plaza de la Mujer con nuevos canteros y plantas. Construcción del centro de monitoreo en Plaza San Martín. En educación, dictado de la tercera carrera universitaria. En programación, sumándose mantenimiento industrial y mecatrónica. Se gestionan beneficios previsionales y sociales. Eventos todos los fines de semana, porque los domingos son
corazón de Famaillá. Espectáculos frente al Paseo de Emprendedores. Turismo, cultura y deporte todo el año. Famaillá Municipio. Gestión, Mellizos Orellana. Senadora, doctora Sandra Mendoza. Ministerio del Interior, Gobierno de Tucumán. Atención, trabajadores de la salud. El Sindicato de los Trabajadores Autoconvocados, CITAS, sigue exigiendo un salario digno. Sin lucha no hay victoria. Aquí no se rinde nadie. Búscanos en las redes sociales o visitanos en nuestra sede en Rondó 1046 para conocer los detalles y sumarte a nuestra lucha. Doctor Julián Nassif, secretario general. Doctora Adriana Bueno, secretaria adjunta. ¿Almorzaste en lo de Elena? Quédate que te cuento. Apenas me senté, degusté un pan casero con escabeche. Estaba delicioso. Para acompañar y compartir, me pedí una limonada fresca. Llegó lo que estábamos esperando. Albóndigas de lenteja con puré de papa y agregado de salsa. Un sabor que no te explico. ¿Qué esperas para probar? Delegación UATRE Tucumán, Germán Ferrari, Delegado Regional Tucumán. En nuestra sede encontrarás asesoramiento para el trabajador rural, asesoría jurídica, turismo nacional para afiliados, servicio de sepelio. Conoce los beneficios para las futuras mamás. Brindamos atención personalizada en las oficinas de calle Balcarce 128, en San Miguel de Tucumán. José Boitenco, Conducción Nacional. Germán Ferrari, Delegado Regional Tucumán. Por la UATRE federal e inclusiva que todos nos merecemos. Matías Romano de Baica, bienvenido a Proyectar, y hoy nos encontramos en una de las reservas de donde ustedes vienen a realizar un trabajo específico y por eso queremos conocer de qué se trata Baica. Perfecto, sí, así es. Hoy estamos en La Falda, que es una reserva ubicada en las yungas tucumanas. Para nosotros es un proyecto que nos tiene muy, muy motivados porque dentro de Baica, la historia de Baica empieza hace 11 años cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra primera reserva en la provincia de Misiones. Hoy ya tenemos 3 reservas donde trabajamos fuerte con lo que es restauración ecológica, plantación de árboles en zonas deforestadas y mucho de monitoreo, de conocer el lugar que estamos conservando. Y en ese periodo de tiempo fuimos pudiendo trabajar en otras provincias también, en Provincia de Buenos Aires, en Altas Cumbres en Córdoba, y este año empezamos a trabajar acá en Tucumán junto a la gente de Reserva La Falda, que es un ecosistema muy, muy biodiverso, que realmente tiene muchos desafíos a nivel de conservación y que para nosotros, bueno, es un proyecto que nos motiva muchísimo de poder venir a trabajar en conjunto para poner en valor la reserva. Y Baica, ¿cuál es el beneficio que trae al llegarse a estos tipos de reserva? ¿Brindan asesoramientos? Claro, en Baica nosotros lo que trabajamos sobre 3 ejes principales, ¿no? Después esos ejes se van acomodando un poquito según la reserva y qué necesidades tienes, pero uno es regeneración y rewilding, que es el eje que nosotros llamamos que es el para sanar lo que está roto, lo que le falta. Hay un problema, hay un lugar deforestado, se reforesta. Es el eje que sana los problemas que tiene la reserva. Después hay otro que es biodiversidad e investigación, que es el eje que nos permite hacer todas las cosas necesarias para conocer qué es lo que estamos conservando. Que es muy, muy importante. Parece como súper sencillo el hecho de conocer, pero conocer te permite empezar a tomar las decisiones necesarias y también de saber si de golpe estamos conservando una especie en peligro de extinción, si aparece alguna especie nueva para la Argentina. Eso se hace a través de monitoreos con biólogos, monitoreos con cámaras trampa, vamos como conociendo bien qué es lo que hay adentro de la reserva. Y el último es educación ambiental y comunidad, porque nosotros creemos que parte del éxito de una reserva bien implementada está en vincularse con la comunidad,
que es la comunidad más cercana, por supuesto, pero también la comunidad a nivel provincia, la comunidad a nivel nación, de poder saber que acá hay un proyecto que está conservando la naturaleza y ir poniéndolo en valor desde todos los distintos ángulos. Hacía referencia que hace 11 años que ya funciona este proyecto. ¿Cómo surge? Bueno, Baica en realidad surge... La historia arranca de hace muchísimos años. Cuando yo tenía 9 años, me preguntaban qué quería hacer cuando sea grande. Yo decía que quería tener un parque nacional. Era como algo que me apasionaba de chico, los lugares llenos de naturaleza. Obviamente no empecé a los 9 años, pero cuando tenía... Hice toda una carrera de fotógrafo de naturaleza. Cuando tenía 33, empezamos a trabajar en la primera reserva de Misiones. La realidad es que adquirimos esa reserva y empezamos a aprender cómo hacer las cosas. Había un montón de cosas que hoy las haríamos diferente o que fuimos como aprendiendo a ver cuál era el mejor camino. Y así nace Baica, en realidad. Cuando nosotros empezamos con esa reserva, en un momento tenemos que ver cómo también vincular a la empresa. Para nosotros la empresa tiene como un rol fundamental y es algo que hace 11 años no se veía tan claro, pero que hoy en día ya está clarísimo, de cómo las empresas tienen que participar en este tipo de proyectos. ¿Y por qué el nombre? El nombre es una mezcla de... Yo en ese momento, cuando se crea el nombre, tenía dos hijas, Bahía y Maika, y es una mezcla del nombre de ellas dos, porque tenía que ver con esto de elegir un nombre que representase de alguna manera en qué estábamos trabajando. Y lo que estábamos trabajando es en tener en ciertas áreas un mejor futuro a nivel biodiversidad, a nivel ecosistema. Entonces era como nada más representativo para mí que el futuro representado en mis hijas, ¿no? Entonces la mezcla del nombre es como sale. De 11 años hasta acá, ¿notas que la sociedad se está involucrando más en el cuidado del medio ambiente, con la naturaleza, empezar a tener un poco más de contacto, o qué es lo que falta? Sí, claramente. O sea, hace 11 años, muchos de los temas que hoy hablamos de manera natural y que están en los medios, como ustedes, o sea, le están dando un espacio y todo, antes no era lo común. Se está acelerando muchísimo también como consecuencia de que la crisis nos va llegando cada vez más cerca, ¿no? Entonces vamos viendo que necesitamos hacer algo. Y para mí lo que es muy interesante es cómo la sociedad se está involucrando y por ende las empresas se involucran porque son parte de esa sociedad. Las empresas no son más que personas que se levantan en la mañana, van a trabajar, toman decisiones, diseñan productos, toman decisiones de logística, de compras. Y bueno, y todo eso cada vez se está mezclando más con que necesitamos un planeta sano. Y de alguna forma nosotros lo que hacemos es tratar de ser un puente entre esas empresas que quieren hacer y que... La empresa puede saber, fabrica zapatillas, pero de golpe no sabe de naturaleza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarlos a que si hay intención se pueda generar algo concreto en la acción, ¿no? Que es claramente las próximas décadas son el momento de accionar, de hacer cosas. Tucumán Federal se construye escuchando, acompañando, trabajando con responsabilidad y empatía. Cada ley que aprobamos, cada proyecto que impulsamos, nace del compromiso de estar cerca de la gente, de entender sus desafíos y de buscar soluciones que marquen la diferencia. Porque una legislatura que escucha, que acompaña, es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresa a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, Vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Prepararse es clave para evitar inundaciones. El plan Prelluvia se está ejecutando en distintos sectores de nuestra ciudad con la limpieza de alcantarillas y cámaras de captación, reduciendo así los riesgos para todos los vecinos. Tu colaboración es esencial. Evita arrojar basura en desagües y canales que impidan la circulación del agua. Recordá que cada acción cuenta para proteger la ciudad que queremos. En Bellavista creemos firmemente que la educación no es un gasto, sino una inversión en el futuro de nuestra comunidad. Es por eso que hemos decidido hacer de la educación una política de Estado. En nuestro centro universitario, los jóvenes pueden cursar materias de la facultad sin tener que viajar a San Miguel de Tucumán. En Bellavista, la educación es más que una prioridad, es nuestro legado para las generaciones venideras. Y es así, aprendemos por amar
y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. 1, 2, 3 empezamos de cero. 3, 2, 1 me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Hoy en un importante acto acompañé al gobernador, el vicegobernador de la provincia, al lanzamiento del programa La Salud Más Cerca. Es un programa que va a permitir llegar a todos los lugares de la provincia con salud, cuidando la salud de los tucumanos, especialmente en aquellos lugares más alejados de los hospitales o de los CAPS. Creo que en 9 meses es muy importante que el gobierno de la provincia siga gestionando, siga llegando a todos los rincones de la ciudad, cuidando la salud, generando educación y generando seguridad para todos los tucumanos. Estamos tomando decisiones de arrimar los servicios a la gente, es decir, muchas personas no se pueden trasladar por diferentes motivos. Por eso estos trailers que a partir de hoy salen con diferentes destinos en una primera etapa al interior de la provincia y luego a cada barrio de San Miguel de Tucumán, llevando la última tecnología. Llegamos al final de este programa, pero ustedes van a poder revivir todos los informes que pasamos en esta edición en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Proyectar C5. Hasta la próxima semana.